2017 a la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual es para... Para el lado del Cerro de la Paz. Gracias a ellos, y es con lo que hemos crecido, se nos da la igualdad de oportunidades y de integración social. Gracias por dejarnos ser nosotros mismos. Por encima de cualquier otra consideración, somos personas. Muchas gracias y enhorabuena al resto de premiados. De atención a la diversidad y voluntariado de la Universidad de Murcia. Vamos a seguir poniendo lo mismo que es. La propuesta del Centro Especial de Empleo de Asturias se recoge el premio al presidente del club, don Antonio Luis Dávalos. Voy a decir que la asociación Astus creo que son 600 trabajadores. Con el taller de cobalto de pintura para personas con discapacidad he descubierto una afición que me motiva y me relaja. Al principio me costaba mucho pintar y ahora me he acostumbrado. Pinto cuadros de Goya y ahora estoy con Velázquez. Gracias a Cobalto amo arte y también lo conozco. Gracias a Cobalto amo arte y también lo conozco. Además, Cobalto colabora con Astrapace en muchas actividades y por esta dedicación les damos este premio. Muchas gracias, Antonio. Para que esas metas que hemos dicho todos y hemos escuchado en las intervenciones de esta mañana pasen a ser o formar parte del mundo de hoy, de nuestras vidas, necesitamos no solo discursos y buenas intenciones, sino gente como vosotros. Gente como vosotros, como lo que vosotros representáis. En definitiva, gente que lo hace posible. Gracias a vosotros esto es más posible. Es mucho más posible. Y hay gente que nunca va a olvidar, ni ellos ni sus familias, las oportunidades que le habéis dado. El hueco que le habéis hecho. La mano que le habéis tendido. ¿Sabéis por qué? Porque como decía nuestra vicerrectora, todos tenemos derecho a una vida digna. Pero no podemos quedarnos solo en aspirar a ese derecho. Hay que hacerlo posible. Y vosotros lo estáis haciendo posible. Y por tanto estáis haciendo posible una región de Murcia mejor. Muchas gracias.